La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabaja para esclarecer las circunstancias del deceso de una mujer de 57 años. La víctima, por causas que se desconocen, murió al interior de un corral a metros de su hogar. Una violenta caída habría causado el fallecimiento. Se trata del cadáver de una persona de sexo femenino que presenta una lesión de carácter craneal, restando por lo tanto determinar si esa lesión es producto de alguna caída o de golpe con o contra objeto contundente. Ellos andaban cerrando el corderito seguramente, porque era chiquitito. Y ahí yo partí al tiro para allá y la pillo ahí, boca abajo. Ahí mismo donde ustedes lo vieron está la sangre. Ahí está. Así que la paré y la volví para arriba, si estaba viva, estaba muerta. Guacolda del Carmen Alvial Marilao tenía lesiones en su cabeza atribuibles a un infortunado accidente. Sin embargo, habrá que esperar el resultado de la autopsia para saber exactamente lo que pasó. Yo creo que lo que sé hasta el momento, lo que se refaló y se pegó en un palo, lo que se ha dicho ahora, hasta el momento. Se constata el hallazgo del cadáver de una mujer de 57 años de edad en el sector del fundo Lincoln. La señora presenta lesiones que son materia de la investigación, junto con el levantamiento de evidencia y a la espera de los resultados del servicio médico legal, vamos a continuar con el trabajo de entrevista de los familiares de esta persona. Este hecho ocurrió en el fundo Lincoln, ubicado detrás de la planta de revisión técnica en la parte norte de la ciudad. El trabajo de la PDI permitirá despejar dudas y traer algo de tranquilidad a esta familia cañetina.